John Bennett, the name grand show, the student tell group, student the uh, neurosurgical TV. Decame introduce the uh, host, Riel. Bienvenidos, Riel, to show. gracias, Dr. Dr. John Bennett. Por favor, si podría poner el video, please if you can put the video on. Okay. Muy buenas noches a todas las personas que nos escuchan en este preciso momento por el canal Neuros Neurosurgical TV. Bienvenidos al primer Congreso Internacional de la Sociedad Peruana de Estudiantes de Neurocirugía y Neurociencias, SOPEN. Como ya todos lo fueron viendo y se fueron informando, este Congreso inicia hoy. 26 de julio hasta el 3 de agosto. Y bueno, comencemos con el NeuroGATS. Neuro como nunca antes se lo habían explicado. Y acá tenemos el acompañamiento de grandes ponentes, tanto de nuestro Perú como de Colombia, Ecuador, Brasil, Bolivia, Argentina y México. Bienvenidos a todos. Todas las personas que están ahorita en vivo, a todos nuestros, a todos los ponentes, a todos los integrantes de la SOPEN, al doctor Bennett y a todos. Bienvenidos. Y asimismo, me es muy grato presentar a la coordinadora general y organizadora de la SOPEN, Flor de María Ibáñez Loaiza. Bienvenida. Muchas gracias, buenas noches a todos. Bueno, comenzar diciendo de que organizar este congreso fue un verdadero placer y un honor, porque estar al lado de organizado, los organizadores oficiales de este primer congreso de neurología y neurocirugía, NeuroGots, Neuro, como nunca antes te lo habían explicado, desde el instante en el que lo planeamos, planeamos ofrecer no solo un congreso para estudiantes, sino para toda aquella persona que quiera y se interese en conocer un poquito más acerca de este sistema tan complejo que nos hace completamente únicos. Este es un congreso que lo hemos organizado totalmente gratuito de todo corazón y desde la pasión. El haber organizado y haber conocido a cada uno de los NeuroDots fue un verdadero placer y un honor del cual vamos a ser partícipes de algo bastante gigante, ¿no? Y agradecer a todas las personas que están aquí presentes, entre ellos nuestros, nuestros organizadores. Agradecer al doctor John Bennett por ofrecernos este espacio que realmente ha jugado un papel bastante importante. Y eh, a todos los doctores presentes y a todos ustedes. Muchas gracias, Flor. Así también presentar a nuestro presidente de la SOPEN, quien es Uri, Uriel Mauricio Tagle Vega. Bienvenido. Muchísimas gracias a todos. Es verdaderamente un placer tenerlos a todos presentes. Es una locura lo que está sucediendo. Estamos abarcando muchísimos más países, estamos haciéndonos muchísimo más grandes y todo para un solo fin que es la educación eh, del estudiante en neurocirugía y neurociencias, ¿no? Déjenme hablarles un poco de la sociedad. Como bien se dijo antes, la sociedad peruana de estudiantes de neurocirugía y neurociencias que presenta este Congreso que está magnífico y que a, aseguramos de que no la van a pasar mal, que es la SOPEN, que es la sociedad peruana de estudiantes de neurocirugía y neurociencias. La SOPEN es básicamente... Eh, la prima misión y el primo trabajo en neurocirugía y neurociencias desde el pregrado. ¿Qué se pretende? ¿Qué es lo que pretendemos nosotros aquí? Eh, está claro, ok, que desde en estos temas de neurocirugía, neurología, neurociencias, en muchas universidades se enseñan parcialmente. O en algunos casos, ni si, ni están incluidos en las currículas de distintos centros universitarios en distintos países. Entonces, la SOPEN propone ese apoyo. La SOPEN propone esa familia que no te va a fallar, ese canal. La SOPEN propone esa, ese caminar juntos, esa misión para caminar juntos en busca de formar la nueva camada de neuros, formar ese canal entre el estudiante y la especialidad y no solo del Perú, sino también de toda Latinoamérica, juntemos a nuestras comunidades, a aprender de los más grandes para poder crear y liderar se propone también la alianza de la SOPEN con medicina como medicina, psicología enfermería, eh, medicina física y rehabilitación puesto atender un paciente en neuro implica la necesidad de un equipo multidisciplinario Hacemos un especial agradecimiento y especial eh, un especial resaltada del trabajo que ha hecho Gabriela Valcárcel. Val, Gabriela Valcárcel es la directora del todo el departamento de publicidad de la Sopen. Todo lo que han visto esta, estas semanas, todo lo que ha pasado, todos, todas las canciones, todo el todos los videos, todos los posts, son gracias a ella. Y como siempre, nosotros dejamos ahí sus redes y su, y su teléfono por si es que alguien quisiera contactar. ¿Cuáles son nuestros aliados? Gracias a todo esto que ha pasado, que es tan grandioso en Neuro, en, en desde nuestros hermanos mayores. Y los que ya se acercan a graduarse, hemos encontrado que hay una cultura de aprendizaje y de enseñanza hacia los más jóvenes y nuevos, como en el semillero de investigación en neurociencias de la Universidad Antonio Nariño, a cargo de, de Santiago Montoya y el doctor Carlos Andrés Barón. Es, ellos son nuestros aliados. ¿Para qué? Para no perder esa costumbre. Esa costumbre que también se crea en el grupo de interés de, neuro de neurocirugía de la universidad de los andes en colombia ese interés de que aparte de que, ya so de que ya seamos graduados y estemos desde otro país apoyemos al grupo que creamos con esfuerzo y dedicación porque ellos serán los neurocirujanos del futuro no como lo que está haciendo la doctora luisa figueredo con todo su equipo que son nuestros aliados más antiguos y los más queridos tomar también eh, parte en lo que es la, la, la Universidad de Boyacá, una gran amiga que tenemos nosotros que nos ha abierto eh, también las puertas de su propia institución para poder seguir haciendo puentes, como bien lo dice el doctor Alfredo Quiñones. Aprendimos demasiado de los grupos de neurocirugía de Brasil y pretendemos también crear más puentes con ellos. Tal es el caso de tomar aprendices estudiantiles y apoyarlos en todo el transcurso de este aprendizaje tan grande en neuro. En este caso, es resaltable la, el, lo que hacen las madrinas y, las, y el equipo encabezado por Tamara Teodoro, mujeres grandiosas del grupo de aprofundamiento de estudios Neurosurgery Now, ¿no? O apoyar a más de 100 ligas estudiantiles, a más de 100 equipos estudiantiles alrededor de todo el Brasil y no negarse a apoyar a los estudiantes extranjeros, como nuestro gran amigo y maestro, el doctor Andrea Yacomelli. El legado y la tradición que el doctor está logrando en Brasil y su labor con la Academia Brasilera de Neurocirugía ahora mismo es grandiosísimo. Y tenemos una noticia que nos llegó el día de hoy, que es una, una pasada tremenda, y es que la SOPEN oficialmente es una liga reconocida y apoyada por la Academia Brasilera de Neurocirugía. Estamos eh, haciendo más puentes, estamos abriendo más puertas, no solo para el aprendizaje de, de unos cuantos, sino para el aprendizaje de todo el, de todo el estudiante eh, latinoamericano. Qué grandioso va a ser que tanto los, estudi los estudiantes peruanos como los estudiantes de Brasil puedan enriquecerse en oro con nosotros. ¿Quiénes son nuestros pilares? Es, hay que hacer un especial agradecimiento desde el principio a los que nos apoyaron desde el inicio el doctor André Martínez Acura, al cual le tenemos muchísimo respeto y fue el terion de esta sociedad. Gracias a él se están, al, se están uniendo estas carreras para trabajar en un equipo multidisciplinario. Al doctor Johan Choque, tan querido por nosotros y respetado, el research mentor de la SOPEN, que nos tomó desde el inicio como su nuevo grupo de investigación estudiantil. Tenemos también a, al grandioso doctor Ember Oruro, que también es el research mentor de neurociencias de, de la misma sociedad y también al doctor juan pablo pérez pereira de colombia que nos ha apoyado para el crecimiento de la neuropsicología en el perú que estoy seguro que muchos psicólogos de la sociedad aprenderán muchísimo de estos doctores mencionados haciendo especial mención a los maestros agradecemos al doctor jean marcel castelo vega por abrirnos las puertas a los estudiantes a poder aprender un poco más de neurocirugía en el Cusco. Estamos seguros que vamos a trabajar muchísimo este tiempo. A los clubes, a los clubes encabezados por nosotros en nuestra propia alma mater, la Universidad Andina del Cusco, al doctor Oscar Fernando Delgado Bando, director del Departamento Académico de Medicina y maestro y coasesor del mismo club, y a la señorita Kelly Aguilar Jaliri, secretaria del Departamento de Medicina, coasesora también del mismísimo club. Agradecemos y la, las gracias más infinitas, más grandes se las lleva el doctor John Bennett. Muchísimas gracias al doctor John Bennett por crear esta plataforma que sin, que sin él, que es el chief, que es el CEO de Neurosurgical.tv, no solo permite a la SOPEN Sino a todos los estudiantes de habla hispana, incluso a, a estudiantes fuera, fuera de Latinoamérica, para poder conectarse y brindar esta oportunidad de conocer a grandes médicos, escuchar grandes mentes en un solo lugar, en una sola plataforma. Y fuera de Latinoamérica, para colaborar todos juntos y hacer un broadcast de todas las lectures, como él mismo lo dice, ¿no? Hacer un orden en este desastre y poder encontrarnos entre todos y. Un agradecimiento a todos ustedes. Nos inspiran a ser mejores. De la misma manera, se ha abierto el canal del equipo estudiantil de Neurosurgical TV para todo aquel estudiante de habla hispana que quiera, que quiera hacer unas lectures en, en neurocirugía. Nosotros estamos abiertos a nuevos miembros. Es, hay algo muy importante en la palabra NeuroGat. ¿no? A nosotros nos dijeron, ¿por qué NeuroGat? Suena como, que, suena como que eres un, un grande, un dios, que estás en el Olimpo inalcanzable, pero hay algo que a nosotros nos hizo llamarlos de esa manera. Empoderar alumnos fue la razón y el motivo de por qué estamos aquí. ¿Y qué mejor que hacerlo con grandes ponentes de toda Latinoamérica? Grandes maestros. ¿No? grandes maestros en su rama. De la misma manera contamos con maestras que se mueren por empoderar a la siguiente generación de neurocirujanas, a la siguiente generación de neurólogas, de neuropsicólogas y neurocientíficas. Grandes doctores que se sumaron al carro de la SOPEN para lograr este sueño de apoyo y crear academia para los estudiantes en neurocirugía y neurociencias, para que el sueño no solo se quede aquí. Que nosotros ya vamos a acabar medicina, sino para que se quede trascendentalmente en los que vienen. ¿Por qué? Porque estos, estos nuestros grandes neurogats, no, no les interesa de dónde somos. Tienen tantos alumnos y aún, así, y aún así nos apadrinan con cariño y con paciencia, porque ellos han entendido una cosa, y es que no importa de dónde somos, sino hacia dónde vamos. Y un neurogat es aquel que se da el tiempo y abre las puertas a sus estudiantes. Los neurogats aquí presentes son grandes amigos y aliados de la SOPEN porque también se sumaron a esta tarea de crear esta nueva camada de neurólogos y neurocirujanos. Y la SOPEN les agradece enteramente este voto de confianza y este trabajo que tendremos en el futuro. Grandes cosas se vienen a futuro. Y como bien se dijo en, una de las, en cada una de las cartas de invitación que nosotros las, les enviamos todos estos siete meses, esta solo es una tarea que se logra con esfuerzo y dedicación. Damos muchísimas gracias también a nuestros grandes apoyos estratégicos e institucionales que nos están dando este vínculo tan importante que es el de aprender y nos están permitiendo también apoyar a nuevos alumnos, a nuevas mentes, a, a, a nuevos al futuro del, del, de la neurociencia aquí en Perú y también fuera del mismo. Tanto es como el caso del Instituto de Neurociencias de Lima, Perú. Y al doctor Marco González Portillo, por abrirle las puertas a los estudiantes peruanos. Al Laboratorio de Base de Cráneo en México, a cargo del doctor Diego Méndez Rosito, que es un gran maestro y un gran apoyo, que sabemos que se dedica a orientar a los nuevos fellows de base de cráneo en México. Y asimismo, abre las puertas de su equipo a más neurocirujanos que tengan las ganas de dar un paso más allá en su especialidad. A la Sociedad Ecuatoriana de Neurocirugía eh, de, de Ecuador, que sin dudarlo nos dio la mano en pro del apoyo del estudiante peruano y ecuatoriano. Muchísimas gracias al doctor Byron Salazar, un grande. A la Fundación Hace Bebida en Argentina, de parte del doctor Rolando Cárdenas, que tenemos muy en claro el, el, la misión de prevención y la misión de concientización sobre esta enfermedad casi fatal. Finalmente, darle un agradecimiento muy especial al doctor André Giacomelli y a la Academia Brasilera de Neurocirugía por apadrinarnos, por abrirnos los brazos para este apoyo bilateral Perú-Brasil, a la, a la doctora Borrayo, a la doctora Sheila Borrayo, al doctor Matías Baldoncini, quien esperamos pronto volver a verlo por tierras cusqueñas, a nuestra doctora, a la gran doctora Sheila Borrayo por sumarse en la tarea de empoderar y crear a las siguientes neurocirujanas de Latinoamérica. Al doctor Carlos Andrés Barón, por ser un gran maestro y apadrinarnos y apoyarnos en todo. Al doctor Edgar Ordóñez, un gran educador y científico y sin dudar que sin dudarlo dos veces dijo, yo estoy dentro con ustedes, yo les ayudo en lo que necesiten. Y nos tomó como sus estudiantes. Al grandioso doctor Nadine Abdalá que abre los brazos a los estudiantes que quieran aprender y les enseña con cariño y humildad y paciencia. Bien se ha dicho anteriormente, amigos míos, que los maestros forman maestros. Mediante la presente, también dejamos abierta la convocatoria para el estudiante de medicina, de psicología, para el estudiante de de enfermería y de medicina física de rehabilitación y van a estar se van a estar enviando por los chats tanto de Zoom como de YouTube los forms para poder hacer parte de la sociedad para poder abarcarnos eh, en esta en esta grandiosa tarea y en esta grandiosa misión concluyo el discurso con la idea de que finalmente estamos logrando hacer puentes fuertes y sólidos entre nuestros países bien lo dijo Dante Alighieri una vez nosotros somos un poderoso fuego, pero un poderoso fuego es solo la continuación de una pequeña chispa. Gracias a todos por sumarse en esta tarea. Gracias a todos por confiar en la SOP.